Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal. Y hoy os traigo mi última adquisición. Este Space Hulk, o Hulk, o como se quiera decir. Yo creo que se pronuncia Hulk, o algo así. Un juego que no tenía pensado pillarme, y os cuento la pequeña anecdotilla. Yo tenía pensado comprar hace un par de días la edición esta que ha salido de Bioshock, pero en esta cadena de tiendas de videojuegos tan famosa que tenemos aquí en España, en su página web dicen una cosa y luego físicamente la tienda es otra. A eso le sumamos que no suelo llevar tarjeta de crédito encima, puesto que no la utilizo demasiado, y si la quiero utilizar, pues nunca me acuerdo del número, así de claro. Cosa que me va muy bien, por cierto. Pues bueno, llego a la tienda, busco este Space Hulk, que no lo encontraba, pero me encuentro con que Bioshock sabía a punta pala. Y digo, bien, yo me he traído dinero para el Space Hulk y ahora no me llega para el otro. En fin. Bueno, otra vez será. El caso es que aquí está este Space Hulk. ¿Qué contaros sobre él? Pues muy poquito. Esta vez no es por esa manía que tengo a buscar datos. Es decir, que no me gusta buscar datos. Es más bien, yo de esto sé muy poco. Bueno, sí que sé que es un juego de tablero ambientado en el universo de Warhammer. En el Warhammer futurista, que creo que se llama Warhammer 40.000. Si estoy diciendo alguna gilipollez, disculpad los fanáticos de Warhammer, pero es lo poquito que sé. Y en cuanto al juego de tablero, yo no fui mucho más allá de Hero Quest y de mi queridísimo y ya añoradísimo Cruzada Estelar, que vendría a ser algo así como este Space Hulk, pero muy simplificado, o por lo menos eso creo yo, porque no he jugado nunca al Space Hulk. Creo que sería simplificado. Es grandísimo que Cruzada Estelar. Las miniaturas, las figuritas eran muy apreciadas, y ahí empecé a meterme un poquito en el mundo de Warhammer, pero muy poco, Pinté alguna figurita, fui a alguna tienda a comprar alguna figura que me gustaba, llevando pues sus colores. Recuerdo aquel especie de barniz que se le ponía, pero bueno, no fui mucho más allá. La verdad es que no me duró mucho la moda. Hay muchos entendidos, hay legión de gente dedicada a eso, y espero sinceramente que no se ofendan por esos comentarios, porque ya os digo que no tengo ni idea. Os he comentado simplemente hasta donde llego. Muy bien, dicho esto, vamos allá. Ah, por cierto, hay un juego también inspirado en esto. Hay varios, pero lo que es en videoconsola, en la 360 y en Play 3, salió un Warhammer, que estoy mirando ahora mismo la estantería y no lo veo para deciros el título, pero bueno, seguramente lo conocéis, que estaba bastante bien. Era un rollete, bueno, rollete, un poco así a lo Gears of War. No parecido a Gears of War, no me entendáis mal, pero sí ese rollito. Estaba bastante, bastante bien. Y ahora parece que hay anunciados un par nuevos para las consolas de nueva generación y pueden estar muy bien. Si mi PC no fuera una especie de Spectrum dopado, pues podría jugar en PC, pero no es que no me llegue, es que creo que le meto el juego y el ordenador se me parte de risa y me lo escupe. Así que pues me veo, iba a decir obligado a jugar en Play 4. Obligado no, porque es un placer, me gusta jugar en Play 4, pero sí que hay algunos tipos de juegos que son directamente para jugarlos en PC, es como le sacas más el jugo, y este sería uno de ellos. Pero bueno, es lo que hay. Vamos allá. Selección de misión. Aquí pone instrucciones de abordaje y establecimiento. Recomendado para nuevos jugadores. Vale, yo mismo. Dificultad normal. Máximo de 4 puntos. Temporizador forzado de marine espacial. 4 puntos de mando. Y eso, ¿eso qué será? Bueno, 4 puntos de mando. Supongo que serán puntos que se asignarán quizás al líder o al equipo. No lo sé. Normal, un juego de tablero. Y fácil. No se puede. El normal. Venga, equipo de vanguardia. Our boarding torpedoes have breached the sin of damnation, and the sound of our bolters rings true through its corridors. It is imperative that we secure the beachhead before the gene stealers can mount a coordinated counterattack. All flanks must be secured to give us time to reinforce our position. Sergeant of the squad, accept your orders. Tranquilo, one sargento. SWAT will be sufficient.
Bastará con una escuadra. O sea, según se ve en ese mapita, si me imagino que es eso, un par de soldados. Un par de marines, perdón. Objetivos de la misión: despliega la escuadra en las casillas de despliegue, mata a 7 Gene Stealers y ha de sobrevivir al menos un exterminador. Pues vamos allá. Espero que no me maten a las primeras de cambio. Terminators y Gene Stealers. Seguramente estos nombres sean la mar de comunes y tengan su figurita, pero no tengo ni idea. Vale, lo desplegar es que no mínimo lo voy a leer. Esto tiene que ser sencillo. Uno aquí y el otro aquí. Pues venga. Un exterminador a de mirar. Vale, pues como en cualquier juego de tablero. Cañón de asalto, un punto de ataque, lanzallamas cuesta 2. Cabe la posibilidad de que falles, bueno, lógico. Si quieres saber cuál es el resultado de la tirada, fíjate en la esquina inferior derecha de la pantalla. Esquina inferior derecha. Vale. Pues muy bien, con esto cambiamos. Hermano Goriel. Hay un tío aquí. A ver qué opciones tenemos. Volter de asalto. Fuego de cobertura. Guardia. Moverse y disparar. Pues esta me mola. Nos vamos a quedar aquí, para darle sitio. Puntos de acción. Moverse hacia adelante cuesta 1. Moverse hacia atrás cuesta 2. Y cada exterminador cuenta con 4 puntos de ataque cada turno. Vale. Muy bien, ¿ahora qué hacemos? Pues lo dejaremos en cobertura. Aunque no nos llegan los puntos de ataque. A ver. Vale. En la esquina inferior derecha, los PM, de ahí podemos gastar. Supongo que es lo que hemos leído antes. Es decir, son puntos para el grupo. Los puede gastar cualquiera. Vale, pues contigo, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a dejar... Ah, vale, aquí gastamos 1. Pues vale. Tenemos que matar a 6 bichos de esos. Ah, se puede mover esto. Vale, bien. Fuego de cobertura, por supuesto. Y finalizamos turno. Vale, esto es interesante. Si quieres cambiar de dirección a tu exterminador, mantén pulsado el botón X sobre el exterminador y mueve el joystick izquierdo. Vale, vale, vale. Y girar cuesta 1. Vale, pues muy bien. Vamos con el hermano Denio y seguimos avanzando. Como no quiero gastar los PM, vamos a avanzar solamente 2 y lo dejaremos en cobertura. Vale, es que el mapa es así, es que no hay más. ¿Cómo se va uno para atrás? Ah, vale, perdón. Vale, que le he dado para atrás otra vez. Vale, si le das para atrás, pues rectifica movimientos. Y lo de antes, fuego de cobertura, porque no me... Quizás debería ir más a saco, pero es lo que mola de esto. No ha aparecido nadie. ¡Epa! Bueno, sí, venga, vamos a gastar los puntos. Total. Pues valentito esto. Bueno, un juego tranquilo. Me imagino que esta no será... Por ahora no es muy difícil. Pero poco a poco esto irá pillando dificultad y... Será ensayo, error y ensayo. Rectificando cosas. Venga, pasamos turno.
¿Se dice error y ensayo o ensayo y error? Creo que es ensayo y error. Vale, eso quiere decir que están por ahí, ¿no? Pues como no me fío, vamos a seguir haciendo lo mismo. Avanzamos poquito. Y de nuevo, cobertura. Que espero que sea eso porque aún no lo hemos utilizado. Y contigo más de lo mismo. Ahí arriba, a la derecha, vemos... ¿Esto se giraba? No, no, que me he equivocado. ¿Cómo va esto? Vale. Estamos mirando la pared. Ahora hacemos así. Gasta. Y no ve un carajo. Vale, bien. Pues fuego de cobertura, por si acaso. Aunque si no ve nada, no sé yo, En fin. Pues nada, habrá que avanzar. A ver. Número de blips. A ver quién va a entonarse un poco, porque si no... Pues la misma operación que con el otro. Nos giramos. Y fuego de cobertura. Supuestamente está aquí el perla, ¿no? Y contigo, pues igual. Anda, que me voy a calentar yo mucho. Bueno, claro, esto se acaba aquí. No. Vamos a retroceder. No, no me gusta. Seguimos con la cobertura. Pues como os iba diciendo, juego que ahora mismo lo que estoy haciendo es probar más que otra cosa. Porque aquí realmente no pasa nada, ahora me envalentonaré. Vaya. Pues he hecho bien. Pues como que me voy a quedar así. Y el hermano Goriel igual. Fuego de cobertura. Mira, ves, con eso no contaba yo. Vale. ¿Qué es esto? Vale, fuera, a ver. Aquí hay uno. Y a este le siguen también. ¿Qué eran tres? Leche. ¿Tres? ¿Y cuatro? Bueno, como le queda tiempo, vamos a seguir con el fuego de cobertura. Y este también. Ya veremos quién se acerca. Menos. Vienen más por ahí. Vale, aquí sigue estando este. Y no me fío un pelo. Vale, vamos a hacer lo de... Lo primero es... Que nos vamos a girar. ¿Eso es porque tenía el fuego de cobertura? Pues mira, pues nos volvemos a girar. Y fuego de cobertura. Mira qué bien. Pues con esta igual. Si viene aquí, si viene este de aquí arriba, haremos lo mismo. Fuego de cobertura. Vale, ahora lo vamos a matar con este.
está un poco lejos, así que va a ser con el Goriel. Nos giramos. Y eliminado. Bueno, sencillito, lo he hecho bastante lento. Y esto, estandarte de campaña desbloqueado, pero muy bien. Esto me imagino que según va avanzando se va complicando, pero ya habéis visto que... Bueno, habéis visto, no, esto ha sido muy sencillo, pero seguramente os iréis dando cuenta de que esto según vaya avanzando se va a ir complicando, como en todos los juegos, pero es mucho de coloco este aquí, con este cubro, con este hago la cobertura, con... Vamos, si habéis jugado juegos de tablero ya sabéis de lo que os hablo, y aparte es evidente. Vamos a hacer una más, porque esto ha sido un poco chorra. Yo lo digo por el cruzado estelar, todo lo mismo que os he dicho antes, que no tenía mucha idea de Warhammer. Cruzado estelar jugué mucho y era así, a este loco aquí, cuidado que me vienen por allá, incluso a ver si este lo sacrifico, a ver si puedo pasarme la pantalla sin que muera nadie. Hostia, qué ganas de jugar al cruzado estelar de la amiga, ¿eh? Pues no es mala idea para hacer un vídeo, oye, me lo apunto. ¿Funcione o no funcione este vídeo? Que no sé yo si habrá mucho seguidor de esto en mi canal. Los poquitos que somos, no lo sé. Pero, oye, puede estar bien. Me lo apunto lo de... Mira, se me acaba de ocurrir. Y además me han dado ganas de jugar. Vamos a ver. Objetivos de la misión. Bueno, a ver. La estructura del Space Hulk es traicionera. Debido al derrumbe, el hermano exterminador Zael ha quedado aislado. ¡Cállate ya, leche! You must reach Brother Zael before he is overrun. Uy, qué pesado el sargento este de las narices. Ah, por cierto, una anécdota. Bueno, anécdota, una curiosidad. Yo os he explicado que fui a por... Yo quería ir a por otro juego, pero como no estaba, pues fui a por este. Y luego me di cuenta de que el otro sí estaba. Bien, lo que os he explicado antes. Cuando salí de esa... Del game, leche. Digo el nombre y ya está. Cuando salí del game, me miro al Space Hulk por detrás y pone... Playable in English. Y lo que salió de mi boca... Porque lo dije en voz alta, es... Me voy a cagar en su puta madre. Pensé, joder. Pero antes de volverme, dije, oye, Spectrum, Amstrad, Nintendo, Super Nintendo, Commodore Amiga, tantos y tantos juegos jugados en inglés, incluso en japonés, lo que estamos es un poco... Bien acostumbrados a que vengan las cosas traducidas y dobladas, pero oye, se me hacía cuesta arriba jugarlo en inglés. Y dije, bueno, va. ¿Por qué no? De hecho, me apetece y ya que el día me está saliendo mal porque quería una cosa y me llevo otra. Venga. Para adelante, como los de Alicante. Bueno, pues de Playable in English. En inglés, perdón, ya lo estáis viendo. Hombre, la voz es en inglés, pero el juego viene en perfecto castellano. Lo que estamos leyendo viene en castellano y no lo indica en la carátula. Así que, pues mira, una pequeña alegría que me llevé. En fin, sigamos. Objetivos de la misión. Destruye la puerta bloqueada. Entrega una nueva baliza de teleportación a Zael. O sea, que tendremos que acercar a los personajes. Usa la teleportación para salir de allí. Eso como narices se hace. Bueno, ya lo veremos en las opciones. Y han de sobrevivir todas las unidades. Que según el mapa son dos. La puerta está ahí abajo. Vale. Pues vamos allá. Dante, señor del capítulo Ángeles Sangrientos, tiene más de 1100 años. Vaya. Lanzallamas pesado. Además de prender fuego a los Gin Stealers, el lanzallamas pesado puede usarse para bloquear áreas. Selecciona al hermano Zael y prende fuego al cruce que tiene frente a él. Ah, vale, ya me dais pistas, perfecto. La llamarada también puede propagarse a casillas adyacentes y doblar esquinas. Las casillas en llamas arden durante un turno. Lanzallamas no puede usarse contra las puertas. Munición limitada. Vale, ya me dais la pista, bien. Para destruir una puerta selecciona un bolter de asalto cañón... Vale, a hostias. Y los bichos pueden abrirlas. Bueno, hermano Zael, este es el del lanzallamas. ¿Y si me muevo?
Vale, 2 puntos, ¿no? Y moverme, pues me muevo 2. Espera, no sé lo que he hecho. Muévete primero. Y ahora, pues como nos decían, lanzallamas. No es que venga nadie, pero me la habéis dicho que lo haga, pues muy bien. Está bien que vayan dando pistas, sobre todo si sois como yo, que no tenéis mucha idea, pues mira. Esto está bien. Vale, hermano Boriel. La famosa puerta. Nos acercamos. Y a hostias. Por cierto, están muy lejos. Vale, hay que recorrer todo esto. Así que pueden venir. Bueno, de hecho vienen por aquí. Por aquí podrían venir también. Y vienen por aquí. Ah, vale, pues quizás debería haberme quedado en el sitio y enfocar ahí, pero aquí me quedo al descubierto. No, lo he hecho bien. Lo he hecho bien porque por aquí detrás dudo que vengan. Y, bueno, podrían venir, pero estoy yo aquí por el medio. En fin, bueno, sigamos. Venga, una hostia esto. ¿Qué, no? Vale. Vamos a avanzar un pasito. Y por si las moscas, como ya sabemos que los PM los podemos utilizar, lo dejaremos en fuego de cobertura para cubrirnos nosotros y por si vienen a atacar al hermano Zael, que estoy por utilizar más puntos, ¿por qué no? Y así voy reculando y acercándome a al hermano Goriel. Vale, finalizamos turno. Vale, me gusta porque no ha venido nadie. Seguimos reculando. Es que estos bichos avanzan mucho. ¿Cuánto pueden avanzar? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, lo dejo así, por si acaso. Vale, guardia, lo dejo en guardia. Por si vinieran. Pero vamos, lo dudo, ¿no? Y este. Le vamos a hacer avanzar uno. Poquito a poco. Y seguimos con el fuego de cobertura. Porque no me fío. Vale, finalizamos turno. ¡Venga ya! Un estandarte. Repetimos. A ver, no puede ser que me maten ya a las primeras de cambio. Pensaba que lo estaba haciendo bien. Quizás lo he puesto demasiado. Vale, con este sabemos que íbamos bien así. Y aquí sí que voy a soltar el lanzallamas porque no me fío. Quizás a lo mejor al soltar las llamas por eso no se acerquen, cosa que va bien. Y con este a lo de la puerta. Uf, tengo que darme prisa. Si los tengo que juntar. Venga. Puño de combate. Puño de combate. ¿Con el Volter se puede? Ah, pues sí. No hace nada. No voy a gastar. Finalizamos turno. ¿No duraba un turno entero lo de las llamas? Pues vaya. En fin. Volvemos para atrás. Y ojo que el lanzallamas se gasta. Y a ver si abrimos la puñetera puerta antes de que vengan los bichos.
joder. Bueno, pues no se abre. Vale, bien. O sea que estamos totalmente cubiertos. Con la primera casilla ya se quema. El problema con la segunda. El problema va a ser que no pueda salir con el otro. El hermano por dentro, pues. De hecho, ¿cuántos van ya? Madre mía, que escabechina, ¿no? Venga, otro. Y venga. Pues esperemos que abramos la puerta pronto, porque la dificultad la estoy viendo aquí, que se nos va a agotar. Oh, ya vienen por ahí. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir acercando con Zael, poquito a poco. Ahí va el lanzallamas. Joder, los gráficos. Bueno, no se requiere gran cosa más, ¿no? Pero. Uf. Venga, tío, rompe ya la puerta. Vale. Pues fuego de cobertura, porque no me fío. Pero. Que te pase como antes. Finalizamos turno. El problema lo veo si os consigo llegar a juntar lo del teletransporte como va. Dejar moverme casi. Pues nada, yo sigo reculando. Ya no me llega a las esquinas, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí serían 7, 4 y 3, 7. 2 para la cobertura. Mierda. Lo suyo sería aquí, que serían 5. Y me quedarían 4. Uno para girarme y la cobertura. Vale. Muy expuesto, pero. Hasta llevaba puesta. Gasto 2. Esto gasta 1, ¿no? Y estos son 2, o sea que me llega para dispararle. Mierda. Y para la cobertura. Vale. Bueno, no lo estamos haciendo mal. ¡Eh! ¡Madre mía de la que nos hemos librado! Pues otra de estas no sé si aguantaré, así que seguimos cubriendo.
Ah, pero si ya llego. Vale, 4 y 4, 8. Los tengo justo juntos. Aquí no creo que llegue el bicho ese. Vale, venga. Y me sobran, pero no para la cobertura, sino para girarme. Ah, o para entregarle a este hombre la baliza. Hostia. Desbloquear. Ah, el arma se ha bloqueado. Hostia, ahora no sé qué hacer. Nada, me giro. Ah, que no puedo entregarle nada. No me deja. Espera, espera. Repetimos turno, a ver. Qué va, no puedo hacer nada. Pues finalizamos. Contact. Madre mía, por ahí vienen. Buf. Vale, primero, Goriel, entrégale a este. Nos ponemos de cara. Ya estamos gastando puntitos. Pasar objeto, vale. ¿Está? Pues, ¿y lo del teletransporte y tal? ¿Qué va? ¿Solito? Bueno, pues nada. Pues lo vamos a ir dejando aquí por ahora, porque llevamos bastante ratito. Squad Lorenzo is under attack. Voy a bajar el volumen de esto. Bueno, tampoco molesta. Pues no, no está nada mal por ahora. Por lo que parece aquí, ahora nos van a dar a 5 unidades. Y nos dice, mueve la escuadra hasta el área de la misión. Que... bueno. Los cuadrados que veis en el mapa que tienen los casilleros que están ocupados, me imagino que uno son los soldados y lo otro es donde debemos llevarlos, y han de sobrevivir al menos 3 unidades. Y las emboscadas como que están claritas. Una escuadra, o sea, 5. Bueno, pues lo haremos en la siguiente, porque me ha parecido entretenido. Os tiene que gustar mucho, si no entiendo que pueda ser un vídeo aburrido. Porque, bueno, el juego es lo que es. ¿Eh? Ah, nos lo explican. Vale, ahí estamos nosotros. Por ahí nos pueden emboscar. Ahí es donde tenemos que llevarlos. Defiende los flancos y no subestimes. No, ya me he dado cuenta. Y de que se encasquilla el arma también me he dado cuenta. Bueno, pues ya sabéis, a fin de cuentas, estrategia. Calcular los movimientos, cubrirse, vigilar los flancos. Hay que tener siempre, quizás los puntos esos hay que ir guardando algunos, porque se te encasquilla el arma y no veas la que se puede liar. Y nos hemos cargado ahí un bicho de un guantazo, pero yo pensaba ya que repetía la misión. Lo dicho, os puede parecer quizás un poco aburridote a los que no os guste demasiado este género. Y a los que os guste, pues quizás, justo al contrario, os pueda parecer... No, justo al contrario, pues puede parecer sencillo. Son las dos primeras misiones, por lo visto para principiantes, porque esto, ya os digo, lo que recuerdo de Cruzada Estelar, aquello era hasta nervios. Tenías la Coca-Cola y iba a decir el cigarro, ¿no? En aquellos tiempos yo no fumaba todavía. Estaba ahí con la Coca-Cola al lado y este lo pongo aquí y este no, mierda, que me lo matan. El blaster, no sé qué, teníamos la especie del sargento que iba con la espada aquella enorme, que aquí aún no lo hemos visto, y supongo que en esta misión, en esta precuela 3 emboscada, será donde salga, pues lo digo por lo de la escuadra. Y muy buena pinta, no es una maravilla gráfica, la banda sonora, pues bueno, a juego. Y os tiene que gustar. A mí me ha gustado mucho esto, lo he disfrutado. Ha habido por momentos, que es lo ideal, que me he olvidado de que lo estaba grabando. Y eso es lo ideal, tanto para mí como para vosotros. Así las sensaciones son más reales. Y lo que digo siempre, que espero que os haya gustado. Y que nos vemos en la siguiente, que como viene siendo costumbre en este canal, no sé de qué va a ser. Si de wrestling, si de ciclismo, si de otro juego, si de este mismo.
De wrestling tenía pensado hacer algo, pero no le falta mucho salir al nuevo, así que, bueno, no digo nada. Nos vemos en la siguiente. Cuidaos mucho. Hasta luego.